Cola Loca presenta. Ahí tiene usted la crónica de lo ocurrido en el debate de ayer y damos la más cordial bienvenida a este que es su espacio, a Marifer Centeno. Marifer, ¿cómo estás? Mario, honrada de verte, qué me gusto emociona. Verte. A nombre de Joaquín y este que es tu espacio. No, ¿cuál tuyo? No, yo feliz, feliz y asombrada con lo que acabo. No, nunca había visto un debate así. Yo creo que es histórico. Pues bueno, histórico por, diría yo, por cuanto a las frivolidades, puede ser. Pero bueno, te centraste tú en las firmas de quienes van liderando realmente las encuestas, aunque son cuatro, no se demerita a nadie, pero hoy Armando Guadiana y Manolo Jiménez se encuentran en las dos primeras posiciones. Son los punteros. Cuéntanos de sus trazos, de sus grafos. Yo le decía a Mario Ávila que si esto fuera un tema de elección, es un tema de elección, pero que estamos eligiendo a alguien para desempeñar un puesto, que juguemos a que estamos en recursos humanos. Son dos perfiles totalmente diferentes. Para dos, pensando cada, a pesar, o sea, la ciudadanía en ellos dos sí tiene dos personas totalmente distintas. Totalmente distintas. A ver, distintos, ahí están las firmas, ¿no? Tenemos a Manolo, un perfil técnico, lógico, hasta la firma es cuadrada. Noten ustedes, porque después quiero que veamos la firma de Armando Guadiana, cómo invade el texto. En el caso de Manolo Jiménez, realmente no invade el texto. Al contrario, respeta mucho más los espacios. Vemos también cómo estos cruzamientos que nos habla de la autoexigencia, de lo duro que es consigo mismo, e incluso un espíritu perfeccionista, pone punto al final porque termina lo que empieza. En cambio, Armando Guadiana es un perfil mucho más humanista, una persona absolutamente instintiva, que ahora que lo vemos en el debate, hace mucho sentido, porque además invade. Quiero que vean cómo él tendría que haber firmado, es decir, la costumbre es que se firma arriba del texto. Claro. No se firma en medio del texto. ¿Qué es lo que hace Armando Guadiana? Invadir el texto. Por lo tanto, lo que vimos en el debate hace mucho sentido, en el sentido que es una persona que está acostumbrada a ser anticonvencional, para algunos invasiva, una persona que si las puertas no se abren, rompe el techo, y vemos en el perfil de Manolo, Manolo Jiménez, ahí sí, qué igualada me vi. No, bueno, pues es que así es un hombre y además y así se refiere todo el mundo a él. De así Manolo es. Jiménez, una personalidad mucho más cuadrada, una personalidad más organizada, una persona que piensa mucho para tomar una decisión, una persona que sabe organizar, que sabe administrar, una persona que es nerviosa absolutamente, pero que además trata de mantener el control en cada momento. Es una persona que tiene dominio sobre sí mismo, y Armando Guadiana es una persona que disfruta ser anticonvencional, que le gusta la polémica, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Le gusta llamar la atención. Le gusta politizar, como dicen ahora. Le gusta politizar y le gusta polarizar, porque es una persona que sabe seguramente los beneficios. ¿Cuál sería que más impulsivo? No, Armando Guadiana. Es que ahorita que estamos, bueno, le digo la audiencia que nos sigue por la radio, ahorita que estamos viendo las firmas en una pantalla aquí, Marisol, Marifer y yo, bueno, tenemos esa posibilidad, por eso le pregunto, ¿quién sería más impulsivo? La persona que firma más rápido va a ser la más impulsiva, por lo tanto, es notoriamente más rápida la velocidad de la escritura de Armando Guadiana que de la escritura de Manolo Jiménez, por lo tanto, sí estamos hablando de una persona que es más impulsiva. Otra cosa que es importante mencionar, tiene más necesidades sociales Armando Guadiana que Manolo Jiménez. ¿Y quién, quién pudiera ser en un momento dado más firme para decisiones? Los dos son firmes para tomar decisiones. Ahí sí ves una igualdad. Los dos son firmes para tomar decisiones, van a ser más pensadas las de Manolo Jiménez y van a ser más instintivas y más sintiendo el pulso la de Guadiana. Bien, ¿qué otro rasgo destacarías de estas dos firmas? Inteligencia social, tiene una mayor inteligencia social Armando Guadiana, es decir, es más intuitivo y esto le permite conectar con más audiencias, mientras que en el caso de Manolo Jiménez es un perfil más técnico. Ahora, es una persona para el cual el mundo de las ideas es importantísima, la de Manolo Jiménez, porque la escritura es alta. Los dos son de convicciones firmes, por eso la letra de los dos es alta. En lo que coinciden es que los dos son idealistas, que los dos son firmes para tomar una decisión. Ahora, ¿es optimista Manolo Jiménez? Sí, por eso la escritura va hacia arriba. Armando Guadiana es una persona retadora, mientras que Manolo Jiménez es una persona para la cual la disciplina va a ser muy importante, tener las herramientas para tomar una determinación. Los dos son enigmáticos, también coinciden en eso. No les gusta que la gente sepa ni a qué le no tienen miedo. Mucho. No, al contrario, disfrutan este misterio y los dos son personas
firmas, que fíjate que los dos son desconfiados. Las dos firmas empiezan con un triangulito, lo cual habla de esa desconfianza. Marifer, pues muchísimas gracias. Ay, no, gracias como siempre. Gracias a ti. Gracias por esta lectura. Bueno. Con la Loca presentó.